Nos marcamos como objetivo principal, bueno, varios objetivos principales. El primero es disponer de un evento que colocara al comercio, que como ha dicho el consejero, es el sector económico que más empleo genera y que tiene el mayor peso, eh, estamos hablando del sector privado, en la economía de Ceuta. Colocarlo durante una semana en el foco que se merece, en el centro de la atención no solo de ciudadanos, sino también de los medios de comunicación, a la vez que conseguíamos... Un producto que sacara a la gente a la calle, que consiguiera la diversión y, lo que es más importante, favorecer las compras dentro del sector. Es el secretario de la Cámara de Comercio porque este lunes comienza la Semana del Comercio en su séptima edición. Hoy ha sido presentada con una agenda repleta de actividades y con el objetivo de fomentar el consumo aumentar las compras para apoyar así a uno de los sectores más importantes para la economía de nuestra ciudad. Se va a celebrar hasta el día 10. Buenas tardes, noticias en la televisión pública. Pues ya lo han visto, un año más y ya es el séptimo, vuelve la Semana del Comercio que se va a celebrar a partir del próximo lunes con una repleta agenda de actividades para fomentar las compras y el consumo y apoyar así a uno de los sectores estratégicos en la economía de nuestra ciudad, el sector comercial que precisamente no pasa por su mejor momento. Se celebra entre el 6 y el 10 de noviembre y como cada año serán unos días repletos de actividades. Habrá un vídeo promocional, la rueda de la suerte y un concurso. Hemos añadido un concurso nuevo de TikTok, Baila por el Comercio. Se celebrarán tres pasarelas. Que empezaremos el martes 7 de noviembre con la primera pasarela de moda infantil en la Plaza de los Reyes. El día 8 tendremos la pasarela a moda casual y el día 9... La moda, eh, la pasarela de moda fiestas. Las pasarelas, como bien sabéis, hace la Plaza de los Reyes, participan un conjunto de empresas que supone una oportunidad. Bueno, pues para que los ceutíes salgan, se entretengan y sobre todo vean. Vean los productos y lo que proponen los comerciantes y los empresarios de Ceuta. Y acabará con la ya tradicional Noche en Blanco, que este año viene con novedades. Que hemos llamado también Tardeo en Blanco porque nuestra intención eh, recogiendo, recogiendo la petición de los empresarios es adelantar el inicio de la. Aprovechando también que se hace noviembre y es de noche. Adelantar el inicio de, de la tradicional Noche en Blanco. Y bueno, pues como siempre, pues habrá actividades musicales, concursos y por supuesto eh, habrá descuentas por parte de las empresas participantes que son más o menos la igual que el año pasado y eh, que supondrán una oportunidad a los CTIs para comprar con esta iniciativa en la que participarán unos 90 establecimientos se quiere fomentar el consumo y apoyar al comercio un sector en crisis para el que el mes de noviembre es complicado nos marcamos como objetivo principal bueno varios objetivos principales el primero disponer de un evento que colocara al comercio, que, como ha dicho el consejero, es el sector económico que más empleo genera y que tiene el mayor peso, eh, de, estamos hablando del sector privado en la economía de Ceuta, colocarlo durante una semana en el foco que se merece, en el centro de la atención no solo de ciudadanos, sino también de los medios de comunicación, a la vez que conseguíamos. Un producto que sacara a la gente a la calle, que, cons que consiguiera la diversión y, lo que es más importante, favorecer las compras dentro del sector. Si hablamos de datos, el pasado año las compras se incrementaron durante esta semana entre un 20 y un 30%. En esa rueda de prensa ha estado presente también el consejero de Comercio, Turismo y Empleo, que ha anunciado la puesta en marcha de una nueva promoción de bonos dirigida a los no residentes. Se trata de unos bonos para turistas en los que además irá incluido un descuento del 75% en el transporte marítimo. Se podrán adquirir a través de la misma plataforma que el vaivono habitual y suponen una inversión de 125.000 euros. La intención es que estén disponibles antes de Navidad. Pues precisamente el consejero de Comercio, Turismo y Empleo, Nicolás Chequi, se ha mostrado muy crítico con el nuevo sistema de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social, asunto que relaciona con el hecho de que según el INE haya aumentado el consumo cuando esto no se corresponde con un incremento en el empleo, Cheki asegura que es casi imposible acogerse al nuevo decreto. La gente empieza a pensárselo muy bien antes de emplear a una persona porque le supone un gasto adicional importante y esto no está ayudando al empleo al revés está ayudando a a, a, a que se emplee menos personas posible porque el coste es, es casi imposible emplear hoy en día una persona con, con la bonificación a la que estábamos acostumbrados así que eh, yo he hablado con varias asesorías y me dicen que lo que se están acogiendo a la nueva a la nueva bonificación son Casi nadie, porque por una razón u o otra, uno o estaba tres meses en el par o había sido vinculado a la empresa anteriormente. Siempre hay una razón por la que no se pueden acoger a la nueva bonificación prevista en los decretos nuevos que se han promulgado a partir del 1 de septiembre. También hemos conocido que la ciudad va a llevar a cabo un estudio sobre la viabilidad del Hotel Puerta de África para decidir sobre su licitación. Así lo ha señalado, como decimos este jueves, el consejero de Comercio, Turismo y Empleo, que ha anunciado que el 6 de noviembre se pretende que estén en funcionamiento todas las habitaciones. Sobre el restaurante, aún no hay fechas. Yo creo que antes de Navidad estamos en condiciones de poder abrir el hotel al 100%. Para lo que se refiere a la licitación, contestarte. La idea es terminar el un plan de viabilidad para ver eh, si el hotel en sí es viable o no gestionado por la ciudad. Si no es viable, el hotel va a licitación. Si es viable, pues, tomaremos una decisión en base a otro parámetro. Pero fundamentalmente antes tenemos que terminar de ver los números para ver si este hotel es viable o no. Y si no es viable, por varias razones... Eh, ...de que hay... Mmm, ...lo licitaremos. Más de 3.000 personas celebraron este miércoles... ...el tradicional Día de la Mochila en los Montes de Ceuta... ...en los que se instalaron unas 250 casetas... ...según los datos aportados por la ciudad. La festividad para la que se llevó a cabo... ...un dispositivo especial de seguridad con la presencia de protección civil, Cruz Roja, el 112 y el 6, además de la Guardia Civil y la Policía, ha concluido sin incidentes reseñables. Y la Comandancia General de Ceuta ha recordado hoy a los difuntos de la ciudad, entre los que se encuentran figuras ilustres. Y también ha rendido tributo a las unidades militares que han dejado una profunda huella en la historia de Ceuta. Homenajes que se han desarrollado durante toda la mañana en el cementerio de Santa Catalina y que reflexionan sobre la historia y la cultura de la ciudad. El cementerio de Santa Catalina se ha convertido esta mañana en el escenario de emotivos homenajes organizados por la Comandancia General de Ceuta en el Día de los Difuntos. Unos homenajes que han comenzado con los actos de la Legión de regulares con la participación de caballería y de artillería, unidades con una destacada presencia en la ciudad dignas de ser recordadas con actos solemnes. Y recordado ha sido también Ángel García Ruiz, coautor del himno de Ceuta por la unidad de música del Batallón de Cuartel General, de la que también fue director, un reconocimiento musical para destacar la contribución de esta figura en la cultura ceutí. Hoy tampoco ha faltado el tradicional homenaje al comandante Ramón Jaudenes y Álvarez, al que se le ha mostrado un profundo respeto con una ceremonia presidida por el coronel jefe del Estado Mayor del cuartel general de la CONGECEU. La jornada militar del Día de los Difuntos ha finalizado con el acto principal, presidido por el comandante general de Ceuta, en el que se ha rendido tributo a todos los que han servido y contribuido al bienestar de la ciudad. Y en el 2024, el año que viene, está previsto que finalicen las obras de la nueva estación marítima, una obra de vanguardia que va cumpliendo los plazos establecidos para su ejecución y que situará a esta infraestructura de entrada y salida de Ceuta como una obra a la vanguardia de cualquier otra del resto de nuestro país. Ya se puede visualizar por parte de los ceutíes que transiten por el puerto, ¿no? Como la estructura va va avanzando eh, de una manera continuada y es una obra importante y relevante, ¿no?... más y menos si tenemos en cuenta que partimos de una estación marítima ya con unos años, una estación marítima donde tenemos muchos problemas de accesibilidad, tenemos también problemas de seguridad, tenemos un coste muy alto en mantenimiento de lo que era en sí la estación marítima eh, antigua. ...y Entonces, bueno, se decidió conjuntamente con puertos del Estado y una financiación que había ahí dentro de los programas operativos de llevar a cabo... ...una obra también que fuera significativa... ...no solamente para el puerto, sino también para la ciudad". "...va a quedar pues eh, por fuera... Eh, ...podemos decir que lleva dos fachadas... ...una algo más pétrea que la que vemos en la parte baja ¿no? eh, ...en las partes que son de más fácil acceso ¿no?... ...algo de, de grés porcelánico, algo más, más duro... ...todo se hace pensando en, en... esa presión migratoria que continuamente sufrimos... ...y luego eh, el elemento característico ¿no?... ...que eh, la, esas lamas cerámicas verticales... ...que cubren una una fachada algo más ligera, de muro cortina, que queda así azulada. ¿no? Eso, eso es la parte eh, externa. Y luego por dentro, como bien has dicho, eh, son dos plantas, un, un vestíbulo inicial. Eh, ...que el viajero se va a encontrar a doble altura y, y de manera pues, que, que de sensación diáfana, ¿no? Y, y en esa misma planta baja, además de ese vestíbulo que va a ser algo público, también estará la zona de acceso restringido, donde estará pues fuerza y cuerpo de seguridad del Estado... Y luego eh, en la planta alta será ya la sala de... En, Preembarque y embarque, ¿no? con el control de Policía Nacional y Guardia Civil. Ahí en esa en esa planta alta hay algo curioso que es que, eh, es algo que también estamos trabajando ahora mismo, que si alguien va a embarcar de manera peatonal ve eh, que hay obra en la parte alta del, del embarque, precisamente porque se está demoliendo, porque eh, comunica, comunica mm. la estación eh, nueva con la antigua, de tal manera que quede una, una sala de espera, algo, alguna super, superficie mayor. Y tras siete años, las asociaciones de vecinos. Recuperaron las subvenciones por parte de la ciudad del año pasado. Estamos en noviembre de 2023 y ninguna de ellas ha recibido las correspondientes a este ejercicio que está a punto de finalizar. Así las cosas, la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos ha decidido llevar a cabo una concentración el próximo día 17 como medida de protesta al no tener ni siquiera información alguna de cuál es el problema que impide la recepción de las mismas. Creemos que como medida más oportuna, viendo eh, la indiferencia que tenemos ahora mismo por parte del Gobierno de Ceuta hacia la Federación Provincial, eh, creemos que es lo más oportuno eh, tomar la decisión de plantearnos una concentración para reivindicar lo que creemos que es lo más importante para la federación, que son los derechos de las asociaciones de, de, de vecinos de Ceuta. Mm -hmm. Principalmente lo que reclamamos es que después de que la federación eh, el año pasado pudimos recuperar por fin, después de siete años, eh, las ansiadas subvenciones a las asociaciones de vecinos tan necesarias para poder funcionar como tales y que, y que logramos en el 2020, 2022 recuperarlas y llevar a cabo eh, tanto la gestión como la justificación de la misma. Eh, nos entendemos como en el 2023, haciendo el mismo procedimiento, eh, en marzo-abril en marzo, se entregó toda la documentación necesaria que solicita el Gobierno para poder recibir esas subvenciones en las asociaciones de vecinos. Y a la fecha que estamos, en noviembre, ni hemos tenido contestación por parte del Gobierno de Ceuta, ni se nos ha dado la subvención para las asociaciones, ni las asociaciones puedan hacer uso de ese dinero tan necesario para pagar cosas básicas como luz, agua, etcétera, de, de los locales sociales que tienen las asociaciones de vecinos. Y el sindicato Solidaridad marca su hoja de ruta de medidas urgentes para mejorar el sector de la seguridad privada y aboga por tener una mayor presencia en la representación sindical de Ceuta. La mejora del material de protección, así como incrementar la protección física y judicial, salarios más justos que permitan a los trabajadores cubrir sus necesidades básicas y disfrutar de una calidad de vida digna posibilidad de prejubilación a los 60 años para los trabajadores que hayan cotizado 35, avanzar en la coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad para favorecer la respuesta y la seguridad en diversos entornos como el transporte público y mejorar la protección laboral, incluyendo la regulación de horas extraordinarias y la prevención de abusos laborales. Esta es la batería de objetivos prioritarios para el sector de la seguridad privada que Solidaridad marca en su hoja de ruta, siendo esencial que se reconozca su contribución a la sociedad y se promueva un mayor respeto y consideración hacia estos profesionales. Además, el sindicato advierte de la necesidad de garantizar la correcta prestación de los servicios de seguridad privada, supervisando el estado de la adjudicación cuando corresponda y comprobando las credenciales de la empresa adjudicataria para asegurar que cumple con los requisitos legales y normativos y contempla también la persecución del intrusismo laboral y contra las empresas piratas del sector. El Sporting Atlético de División de Honor Juvenil Perdió por la mínima con el líder, el Sevilla, en la jornada intersemanal disputada ayer en el estadio José Belenoliel. El equipo ceutí ofreció una buena imagen y dio la cara ante el conjunto hispalense, todavía invicto, con 10 victorias y un empate en lo que va de liga. Los visitantes se adelantaron en el marcador en la segunda parte y supieron mantener la renta hasta el final para hacerse con los tres puntos. Los de Yasin Bucicri acumulan ya siete partidos consecutivos sin ganar, sumando dos de los 21 puntos posibles y no han sido capaces de marcar en los últimos cuatro encuentros. Pese a estos números, siguen situados en la mitad de la tabla. Tras dos derrotas consecutivas, la Unión África Ceuti desciende al octavo puesto a un punto de las posiciones de playoff de ascenso. Los unionistas que han llegado a ser líderes no contaban con perder en casa ante el Burela. Ahora tienen que ir a ganar esta jornada a la pista del Mengíbar, de donde procede su portero, Rafa López, con quien alterna con el cancerbero granadino, Germán, la portería Caballa. He tenido muchas ocasiones en las que su portero ha estado de una forma impecable, ...y recuerdo un segundo palo, un mano a mano con un Cristian muy bueno y bueno, no ha querido entrar a la pelota este, esta vez y ya está, a por el siguiente. No bueno, queda otra de, de cogerla de como han venido y cogerla y levantar el ánimo al equipo y mejorar como equipo. En Lo personal es muy bien, yo estoy trabajando bien y al final, como te digo, somos creo que somos 15 o 16 personas. En las que no podemos jugar todos y hay que dar el máximo de cada uno para que entre todos mejoremos y logremos esta victoria. Conocemos ya la previsión del tiempo para los próximos días. Ya saben que hoy estamos en alerta por fuertes vientos de poniente que, es, según la previsión, Remitirá a partir de las 8 de la tarde. También está previsto que llueva en la segunda mitad del día. Para mañana seguirá soplando poniente, aunque de manera moderada. Los cielos presentarán intervalos nubosos y la temperatura máxima desciende hasta los 20 grados. La Fundación Premio Convivencia ha organizado la decimoctava muestra de cine multicultural que tendrá lugar entre el 7 al 10 de noviembre a las 8 y media de la tarde y en el Salón de Actos del Palacio de la Asamblea con entrada libre hasta completar el aforo. Como en años anteriores, la muestra se va a desarrollar de manera paralela en el Instituto Cervantes de Tetuán. Nacida en 2005, la muestra fue concebida como un evento cinematográfico de carácter temático centrado en el objetivo de fomentar los valores de la tolerancia, la convivencia y el respeto a lo diferente. Tras 18 ediciones, se ha situado como una de las citas ineludibles del calendario cultural de la ciudad. Para esta edición se han seleccionado cuatro películas para dialogar sobre el odio. Arthur Rambo, Fil francés de 2021, nominado a la Concha de Oro como mejor película en el Festival de San Sebastián de este año. La Ola, película alemana de 2009, dirigida por Denis Gansel. El Insulto, largometraje libanés de 2017. Y El Odio, multi, multipremiada película francesa de 1995. Pues es todo de momento. A las ocho y media regresamos con toda la información de este jueves. Pasen buena tarde. Adiós.